So, what's up? What are we doing then? Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a un video más para el canal. En esta ocasión estamos aquí, nos encontramos en el Monte Chilia, ya que estamos en búsqueda de este carrito que sale aquí. Este easter egg súper guapo, que es un carrito, es un tornado. Nada más que la diferencia de otros es que viene con unas guitarras y una bandera mexicana y unos sombreros de charro ahí todos chulos y coquetos. Pero chicos y chicas, ese carro no se puede tunear, no se le puede modificar nada. Única y exclusivamente se le puede poner localizador y contra todo riesgo, ¿ok? Aquí ya nos encontramos en lo que es el Monte Chilia. Debe de ser a las 7 en punto. Tenemos que estar mirando otro puerto, como podemos ver en pantalla. Ahí ya sale lo que es el easter egg. Y ahí tenemos que darle al piloto para que no se tire, porque si lo dejamos que se tire, pues ya perdemos completamente el carro. Aquí se supone que la historia los van persiguiendo la policía y pues llegan a un callejón sin salida, ¿ok? Ok, únicamente tenemos que ya nada más matar a lo que es el... ahora sí, al conductor, y no perder de vista el carro, no perder de vista y llegar aquí a por él y llevárnoslos tranquilamente, ok. Una vez que ya nos los hayamos llevado, ok, nos lo llevamos aquí a lo que es a nuestra arena war para hacer el tuneo y el modeo, ok. Chicos, no se preocupen porque no tienen su bandito modeado con llantas de Venice y todo. Se puede con lo que le hayan puesto a su bandito, se puede completamente. O sea que si lo tunean a tope su bandito, obviamente el truco les funcionará, chicos. Por eso no se preocupen, ¿ok? Únicamente que, ok, ya que estamos aquí, ya como podemos ver aquí, como les comentaba, pues vemos que ahí tiene sus guitarras, sus sombreros de mariachi y su bandera ahí mexicana. Entonces ahorita vamos a proceder a meterlo al taller y vamos a ver que no se puede tunear en lo absoluto, chicos. Y pues obviamente que con este truco pues lo vamos a poder hacer, como ya lo vieron en el inicio de la pantalla, ¿ok? Aquí, como podemos ver, nada más nos dice que podemos modificarle prevención de robo o localizador. El localizador ya se puso automáticamente, que lo metimos aquí a lo que es a la arena war, y pues ya nada más le ponemos lo que es contra todo riesgo, ok. Y aquí es cuando empezamos a hacer el truco, chicos. Nos salimos del vehículo y nos dirigimos a lo que es el bandito. Ya saben que si nos sale reparar, lo reparamos y ya con eso es más que suficiente. Nos salimos, le damos salir y nos dirigimos aquí a lo que es la llanta de nuestro vehículo y le damos I o triángulo. Abrimos rápidamente el mapa, expandimos el mapa y nos vamos a la actividad bugueada que les dejaré en la descripción a toda la bandita de Xbox y PS4. Ya saben, ahí también tengo una que les podría servir y ya nada más la confirmamos. Y ya saben que al momento de confirmar, flechita a la izquierda muchas veces para que les aparezca la animación. Y les va a saltar, como está bugueada la actividad, les va a saltar esta alerta, los va a bajar otra vez. Y ¡pum! Chicos y chicas, ya tenemos un carro intuneable. Lo tenemos tuneado al 100% porque
hasta turbo le pusimos claxon, como podemos escuchar. No, Macayu ya quedó súper guapo, inigualable. Y pues no manches, ya en este momento ya tenemos un carro intuneable, lo tenemos tuneado, modeado, como lo quieran llamar. Ya nada más únicamente y exclusivamente lo tenemos que llevar a guardar a lo que es a nuestro... En este caso yo lo estoy guardando en el Maze Bank. Y ya con eso es más que suficiente, chicos. Ahorita, como podemos ver, ya lo tenemos aquí en el Maze Bank. Les aclaro, ojo que sí, chicos, les aclaro algo rápidamente. No lo podemos mover de, por ejemplo, si lo metemos a algún garaje, no lo podemos mover con el punto azul para nada, porque si lo movemos de lugar con el punto azul, se le perderán los tuneo, ¿ok, chicos y chicas? Y pues bueno, aquí ya nada más vamos a hacer la prueba de fuego, vamos a destruirlo con este misil. Y como podemos ver, ahorita le podemos a Mormutal. Ahí hubo un pequeño error que nos mató la policía y todo, pero ya lo venimos a rescatar aquí. Y como podemos ver, está totalmente funcional y vivo nuestro tornado, ya tuneado, tornado mariachi, modificado, modiado. Y pues como podemos ver, este truco está funcionando. Yo en esta parte ya me voy despidiendo. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, ya saben, un pulgar arriba, que no nos cuesta nada. Y si quieren seguir recibiendo contenido de este estilo, ya saben, suscríbanse y campanazo, pícale la campanita, regálame un campanazo para que les notifique cada que se suba un video. Yo en esta parte me despido. Hasta la próxima y... ¡Chao, chao!